los 45 minutos. Acá Marcelo Flores intentaba ganar, pero acaba quitándole la pelota. Marcelo que gana, levantó la vista. Marcelo intenta con el freno de mano. Marcelo Flores que intenta robar esa pelota. Flores, atención, tira la mague, sigue Flores. Le acaban punteando la pelota. Ambriz le regresa la pelota. Atención, Flores no va a poder llegar por esa balón. Era muy buena la idea de Ambriz. Y mira Flores que salió de uno, tocó hacia adelante, intentaba la pelota. Sigue Flores, intentó tirar un túnel ahí pisando la pelota. Marcelo Flores va a intentar ir por ese balón, gana por arriba. Marcelo Flores tirándole engancha el centro de derecha. No hay nadie adentro. Flores con espacio, puede ser peligroso. Flores otra vez. Intenta Marcelo Flores, después revientan a cualquier lado. No me pidan que salga jugando, ¿no? Bueno. Mira Marcelo intentando jugar hacia adelante, prefiere el taco. Cosas. Marcelo se quita el primero. Marcelo centro raso. Acaba sacando bien la defensa. Centro otra vez Marcelo Flores. Buena bola hacia segundo palo. Atención el remate que se fue desviado. Que Flores es el que tiene esa confianza para hacerlo. Así termina el primer tiempo. Aquí está el segundo tiempo. Y Marcelo Flores que toca hacia atrás el equipo mexicano. Jóvenes tienen que empezar a aprender. Buscar el centro. Bien, tocando bien México. Marcelo Flores, el del Pachuca, mete servicio. La pelota rebota, Marcelo Flores. Le rechazaron ahí. Andrés Salazar se cruzó en el camino del zurdazo de Marcelo Flores. Y se fue la oportunidad del equipo mexicano. Flores la deja ahí con Ambriz. Todos, digamos que el ganador, el campeón, es el que tenga más puntos. Eso sí. Aquí la oportunidad, el remate es tapado, todavía el disparo y aparece el guardameta. Qué buena marca la que ha ejercido el equipo mexicano. El del Arsenal para Ambriz. Se va a ir con el número 10, Raúl Marcelo Flores, ingresa con el 20, Karel Campos. Arranquen ya los primeros 45 minutos. La tiene Cristian Torres y descarga para Marcelo Flores. Ojo con este. El lateral izquierdo llegando ahí a los linderos del área. Me agrada. Después tiene que proyectar de buena manera a Flores, que está ahí a un lado. Marcelo pegado a la banda. Se quitó el primero Marcelo. Atención, va por el segundo. Buena marca de Violante. Será importante clausurar las bandas. El balón que le queda a Marcelo Flores y puede arrancar. Ya atención, Marcelo le pega. Puerta se animó de pierna derecha, braza que de meta. Jonathan Pérez busca la zurda, prefiere tocar en corto. Marcelo le regresa a la pared, hay falta. No da la ley de la ventaja. Tiro libre ruso. Pero fíjate, habíamos hablado del mal control anterior en contra de Lanza. Atención, va a ser Marcelo, no. Pérez a puerta. Dale. Marcelo Flores tiene la pelota y descarga para Violante. Marcelo el individual. Marcelo no pudo salir de uno, le roban la pelota. No sé si Marcelo era la mejor opción, ruso. Marcelo de una u otra forma no la pierde y jugó hacia atrás. Sí, un balón que tiene Marcelo Flores. Marcelo tocaba y se movía. Acaba ganando, jamás hay falta acá. El cuerpo para negociar es falta, sí. Es falta de Marcelo Flores. O sea, después van a hacer notas de que estornudaste. Cuidado que viene México. Le va a pegar a puerta Pérez. Emoción de toda la gente, la selección mexicana con este resultado es líder de la Revelations Cup. En el mano a mano, Marcelo la bicicleta. Marcelo manda el centro de voleibol. Y aquí está el segundo tiempo. Brasileira, vean el recorte que estaba haciendo Flores y luego el toque de Chava Mariscal. Poder hacerse algunos estudios, pero esperemos que esté todo bien, ¿no? Aquí una buena amonestación. El toque para Patré que mete centro. Vean el remate. ¡Qué jugada! Pegó en el travesaño. El contrarremate. ¡Gol! ¡Gol de Brasil! Lo metió Huerton. Pero lo que había hecho Marcos Leonardo merecía hacer gol desde esa jugada. ¡Qué jugadón de Marcos Leonardo! Pegó en el travesaño. Control complicadísimo porque se resbala. Y no hay segundo toque. Yo me fui con que había segundo toque. Es un control y la reacción con la chilena. Y sí, después Huerton capitaliza el rebote, la manda a guardar. El equipo mexicano mueve el balón. Antes el guardameta pudo. Está costando a México explotar las bandas. Sí, no ha podido. Hasta de los morros como yo. Ahí está el remate, gol de México. Marcelo Flores lo metió.
apareció por el centro y mete un cabezazo letal. México le está ganando a Brasil 2-1. Ya había mencionado que Marcelo Flores no solamente se tira atrás para organizar los ataques, sino cuando la pelota va por la banda pisa el área. Es una muy buena virtud, le gusta estar en la zona del gol, se adelanta a la defensa, a los centrales y mete un frentazo tremendo. El que juega en el Arsenal aquí se durmió. Normal. Aquí hay una amonestación para Lucas Vélez y... Sí, ya el partido ya está tomando tintes más allá de lo que es que se caliente un poco, ¿no? De un lado empiezan a meter la pierna, del otro lado empiezan a meterla más fuerte. Marcelo Flores con el centro, el remate. Casi alcanzó a sacar Lucas Caguán. En el juego aéreo, la pelota cae por detrás de la línea defensiva, lejos del portero Pontes. Del Bebote de Santi Jiménez. Pues se va Marcelo Flores entre los mexicanos, entre aplausos con la gente. Ingresa ya con el número 20, Karel Campos Silva, y es el final. Justin Che, entonces, atención, la tiene Hernández, se quiere meter al área, esto es falta. La pelota le quedaba y la dejó correr al árbitro porque le quedaba a Cristian Torres. Bien cambiado, la juega para Marcelo Flores. Vamos a ver a Marcelo, se va a meter al área, aquí su calidad, le pegó. ¡Gol de México! ¡Qué buena la jugada por derecha de Johnny Pérez! Metió la pelota a las afueras del área. Marcelo la controla. Marcelo se mete. Y Marcelo Ninja liquida abajo a la derecha de Eslorina. Al 6-0, 1-0 Marcelo Flores. Tiene la pelota, puede pasar, corre sus compañeros, pero él ve el hueco. Inmediatamente se prepara y suelta un tiro de derecha perfecto. Pero vamos a ver, Marcelo tiene la pelota. Después cometió falta. De 5 que prácticamente no la has jugado durante mucho tiempo. Por momentos o cuando bajaba Edson en un momento dado. Chico, y viene el intento de salida. Qué bien Marcelo. Como sale entre dos. Se quita después la barrida de Keikao. Están señalando falta sobre Marcelo Flores, que nos demuestra nuevamente su muy buena capacidad para el manejo. Y Lupillo. El toque, el tope y Lupillo, ¿no? Sí. Veo que Estados Unidos esté encima. Tocando la pelota para Marcelo, el segundo, Marcelo. ¡Qué bien llegó Kobe Henry! Extraordinario, pero sí, esto es a lo que juega México. Y después se equivoca aquí. Acompaña a Cristian, Marcelo se mete al área, le pegó muy débil. Ahora para México, ahí está Flores, el futbolista del Arsenal, que es la segunda etapa, señoras y señores. Hombro a hombro, pase de la muerte. ¡Gol! Y a esto se estaba arriesgando la selección mexicana, que por ahora, sí, es temprano, pero por ahora le da vida a la verde amarela. También de León, de los pocos que han tenido en su momento. Cuidado con esta, puede quedar para Flores, marca, falta. ¿Qué hace Flores? Le va a pegar, rechaza. Atención con Flores en el 1-1, Flores en el 1-2, porque lo marcaban 2 sin corto. Acá está el servicio, corazón del área, llegaba Flores, no lo dejan hacer. Mesura Flores con la pelota, recibe bien, le llega cerrando bien. Para Flores se mete al área, saca el centro. Brasil, 2-1, lo gana el Tri Don Enrique Borja. Vuelve a vivir lo que estaban diciendo ustedes, animó el partido y era lo que tenía que estar el equipo haciendo, el equipo mexicano, recuperar esa confianza con la capacidad que tienen sus jugadores. Aquí una gran jugada, un centro, Marcelo la centra y aquí se barre perfectamente con un gran recurso Ali Ávila y mete su segundo gol de este partido. Flores le va a pegar, cuidado con Marcelo, Flores y la individual. Qué bien le trabajó defensivamente Kobe Henry para sacarle la bola. ¡Lata! ¡Marcelo Flores que le pega! Eslorina se queda con ella. Oportunidad de poder llegar a hacer jugadas. Esperar a que acabe el partido. Flores de primera, regresa bien la pelota. Y ahí está, se acabó. 92.